Este proyecto he utilizado hilaza sinfonía en los siguientes tonos. Aquí les muestro nuestro hermoso posabaso. He utilizado 10 gramos en color café. 30 gramos en color amarillo y solo 10 gramos en color verde. Antes de continuar, quiero comentarles que voy a hacer cambios de color para grabar este video porque el hilo de color café no se aprecia del todo bien. Esta parte de color café la voy a tejer en color amarillo. Los pétalos de color amarillo los tejeré en color rosa. Y los pétalos en verde los voy a respetar en color verde. Para este proyecto voy a utilizar mi ganchillo de metal del 2.75. Comenzamos haciendo un anillo mágico. Para esto tomamos la punta de nuestra hebra, dejamos libre un pequeño tramo y pasamos nuestra hebra por encima para hacer un pequeño círculo. Aquí donde se une vamos a poner nuestro dedito para que no se mueva y dejamos nuestra hebra por detrás. Ahora con nuestro gancho vamos dentro del pequeño círculo y traemos la hebra que habíamos dejado detrás. Nos acomodamos y hacemos solo una cadena. Esta cadena no cuenta, solamente es para reforzar y al momento de jalar esta hebra ese aro se vaya cerrando. Ahora, para comenzar nuestra vuelta número 1, subimos con 3 cadenas. 1, 2, 3. Estas 3 cadenas representan un punto alto. Tomamos la vamos dentro del pequeño círculo y hacemos punto alto. Pasamos 1, 2 y 2. De esta manera, contando las 3 cadenas iniciales, Llevamos dos puntos altos. Tomamos la vamos dentro del pequeño círculo y hacemos punto alto número 3. Siguiente punto alto número 4. Siguiente punto alto número 5. Siguiente punto alto número 6. Siguiente punto alto número 7. Siguiente punto alto número 8. Siguiente punto alto número 9. Siguiente punto alto número 10. Siguiente punto alto número 11. Siguiente punto alto número 12. Siguiente punto alto número 13. Siguiente punto alto número 14. Y siguiente y último punto alto número 15. De esta manera tenemos 15 puntos altos. Ahora vamos a soltar un poco y vamos a jalar este pequeño hilo, retomamos y nos vamos a deslizar en la tercer cadena de inicio. Una, dos, tres. Entramos aquí y deslizamos para finalizar nuestra vuelta. Ahora, para la siguiente vuelta, subimos con tres cadenas que representan un punto alto. Tomamos la Aquí mismo donde habíamos deslizado en la tercera cadena, hacemos punto alto. Pasamos una, dos y dos. Contando las tres cadenas iniciales, tenemos dos puntos altos en el mismo punto. De esta manera será un aumento tomamos la hacemos nuevamente un aumento en el punto alto número 2 de la vuelta anterior. Vamos aquí y hacemos dos puntos altos en el mismo punto 1 y ahí mismo punto alto número 2. Tomamos la siguiente aumento en el punto alto número tres de la vuelta anterior dos puntos altos en el mismo punto uno y ahí mismo un segundo punto alto tomamos la vamos al punto alto número cuatro y nuevamente aumento dos puntos altos en el mismo punto uno y ahí mismo punto alto número 2. Siguiente punto alto de la vuelta anterior, aumento. Dos puntos altos en el mismo punto. 1. Y ahí mismo, segundo punto alto. Vamos a continuar haciendo dos puntos altos dentro de cada punto alto de la vuelta anterior hasta finalizar nuestra vuelta. He llegado al final de la vuelta. Hemos hecho dos puntos altos dentro de cada punto alto de la vuelta anterior. Ahora debemos de tener en total 30 puntos altos. Directamente después del último punto alto pasamos a deslizar en la tercera cadena de inicio para finalizar nuestra vuelta. Ahora, para la siguiente vuelta subimos con tres cadenas que representan nuestro primer punto alto. Tomamos la Ahora, en el punto alto número 2 de la vuelta anterior, haremos un aumento. Dos puntos altos en el mismo punto. Uno. Y ahí mismo un segundo punto alto. De esta manera, contando las tres cadenas iniciales, llevamos tres puntos altos. Aquí tenemos tres cadenas sobre tres cadenas, que es punto alto sobre punto alto. En el punto alto número dos, un aumento. Ahora vamos a repetir eso mismo. Tomamos la vamos al siguiente punto alto y hacemos solamente un punto alto solito tomamos la vamos al siguiente punto alto y en ese hacemos aumento dos puntos altos en el mismo punto uno y dos de esta manera volvemos a repetir tomamos la vamos al siguiente punto alto y hacemos punto alto solito Siguiente punto alto de la vuelta anterior, hacemos aumento. Dos puntos altos en el mismo punto, uno y dos. Vamos a seguir con esta misma secuencia hasta finalizar nuestra vuelta. He llegado al final de la vuelta siguiendo esa misma secuencia de punto alto solito, aumento punto alto solito y terminamos en aumento. En total debemos de tener 45 puntos altos. Directamente después del último punto alto pasamos a deslizar en la tercera cadena de inicio para finalizar nuestra vuelta. Para la siguiente vuelta subimos con tres cadenas que representan un punto alto. Ahora tomamos la sada vamos al punto alto número 2 de la vuelta anterior y hacemos punto alto. De esta manera, ahora vamos al punto alto número 3 de la vuelta anterior y ahí haremos un aumento, dos puntos altos en el mismo punto: uno. Y ahí mismo un segundo punto alto. De esta manera, contando las tres cadenas iniciales, llevamos cuatro puntos altos. Vamos a seguir esta misma secuencia. Haremos punto alto, punto alto, aumento. Tomamos la vamos al siguiente punto alto y hacemos punto alto. Siguiente punto alto. Siguiente aumento. Dos puntos altos en el mismo punto. Uno. Y ahí mismo punto alto número dos. Nuevamente, siguiente punto alto. Siguiente punto alto. Siguiente aumento. Dos puntos altos en el mismo punto. Uno. Y ahí mismo un segundo punto alto. Y nuevamente punto alto, punto alto, aumento. Vamos a seguir con esta misma secuencia hasta finalizar nuestra vuelta. He llegado al final de la vuelta. Hemos seguido esa misma secuencia haciendo... Punto alto, punto alto, aumento. Punto alto, punto alto y estamos terminando en aumento, teniendo en total 60 puntos altos. Directamente después del último punto alto pasamos a deslizar en la tercera cadena de inicio para finalizar nuestra vuelta. Para la siguiente vuelta subimos con tres cadenas, una, dos, tres. Estas tres cadenas representan el punto alto número uno de la vuelta anterior. Tomamos la vamos al punto alto número dos y lo respetamos haciendo punto alto. Tomamos la vamos al punto número tres de la vuelta anterior y lo respetamos haciendo punto alto. Contando las tres cadenas iniciales, tenemos en total tres puntos altos, habiendo respetado tres puntos altos de la vuelta anterior. Ahora, en el punto alto número cuatro, haremos aumento, dos puntos altos en el mismo punto, uno, y ahí mismo un segundo punto alto. Vamos a seguir con esa misma secuencia. Tomamos la punto alto sobre punto alto, 1. Siguiente punto alto sobre punto alto, 2. Y siguiente punto alto sobre punto alto, 3. Y en el punto alto número 4, nuestro aumento. Dos puntos altos en el mismo punto, 1. Y dos. Nuevamente. Siguiente punto alto sobre punto alto. 1. Siguiente punto alto sobre punto alto. 2. Siguiente punto alto sobre punto alto. 3. Y en el punto alto número 4, nuestro aumento. Dos puntos altos en el mismo punto. Uno. Y ahí mismo nuestro segundo punto alto. Nuevamente respetamos los siguientes tres puntos altos y en el punto número cuatro nuestro aumento. Vamos a continuar con esta misma secuencia hasta finalizar nuestra vuelta. He llegado al final de la vuelta. Tenemos en el último punto alto de la vuelta anterior nuestro aumento. De esta manera, tenemos un total de 75 puntos altos. Ahora, directamente después del último punto alto, pasamos a deslizar en la tercer cadena de inicio para finalizar nuestra vuelta. Para la siguiente y última vuelta, en color amarillo, Subimos con una cadena que representa un punto bajo sobre el punto alto de la vuelta anterior, que son las tres cadenas. Directamente después de aquí vamos al punto alto número 2 de la vuelta anterior y hacemos punto bajo. Vamos al punto alto número 3 de la vuelta anterior y hacemos punto bajo. Vamos al punto alto número 4 de la vuelta anterior y hacemos punto bajo. Seguimos punto bajo sobre punto alto. Siguiente punto bajo sobre punto alto. Siguiente punto bajo sobre punto alto. Punto sobre punto alto. Vamos a continuar de esta misma manera haciendo puntos bajos sobre punto alto de la vuelta anterior hasta finalizar nuestra vuelta. ¿He llegado al final de la vuelta? Como hemos hecho cada punto bajo sobre puntos altos de la vuelta anterior, debemos de tener en total 75 puntos bajos. Ahora, directamente después de este último punto bajo, Vamos a pasar a deslizar en la única cadena de subida. Aquí vemos estas tres cadenas de la vuelta anterior y sobre esas tres cadenas aquí vemos una cadena y enseguida el punto bajo. Entramos en esta cadena y vamos a deslizar para finalizar nuestra vuelta. Hacemos una cadena más, apretamos. Aquí vamos a cortar nuestra hebra. Jalamos. Y me voy a acomodar un poco más de lejos para continuar con el siguiente color. Aquí tengo mi proyecto un poco más de lejos. Ahora vamos a comenzar a utilizar el siguiente color, que en mi caso es el color rosa. Ahora vamos a hacer un nudo de inicio. Lo soltamos. Ahora vamos a nuestra pieza y nos ubicamos en esta hebra que vamos a utilizar de guía. Aquí vemos un pequeño orificio. Ese orificio es la cadena que representa el primer punto bajo de esa vuelta. Vamos ahí dentro de esa cadena. Traemos nuestro pequeño nudo. Y hacemos una cadena. Con esta cadena hemos unido nuestro color y al mismo tiempo representa un punto bajo. Ahora vamos al siguiente punto bajo y hacemos punto bajo. Contando la cadena inicial llevamos dos puntos bajos. Ahora cuatro cadenas de separación. Cuatro. Dejamos libre un punto bajo de base. Vamos al siguiente y hacemos punto bajo. Siguiente punto bajo. Ahora vamos a repetir ese mismo motivo pero separando con una cadena. Hacemos una cadena, sin dejar puntos de base, tomamos el punto bajo siguiente, hacemos punto bajo, siguiente punto bajo sobre punto bajo. Ahora cuatro cadenas, una, dos, tres y cuatro. Dejamos al igual que aquí un punto bajo de base, vamos al siguiente y hacemos punto bajo, siguiente punto bajo sobre punto bajo. De esta manera, ahora cadena de separación, sin dejar puntos de base vamos a hacer dos puntos bajos, uno. Siguiente punto bajo sobre punto bajo. Dos. Nuevamente, cuatro cadenas. Cuatro. Dejamos libre un punto bajo de base. Vamos al siguiente y hacemos punto bajo. Siguiente punto bajo. Nuevamente. Cadena de separación. Sin dejar puntos de base, hacemos punto bajo. Siguiente punto bajo. Ahora cuatro cadenas. Una, dos, tres, cuatro. Dejamos libre un punto bajo de base. Vamos al siguiente y hacemos punto bajo, uno. Siguiente punto bajo, dos y después una cadena, dos puntos bajos sin dejar puntos de base, después cuatro cadenas y dejamos bajo las cuatro cadenas un punto bajo libre de base. Vamos a continuar de esta misma manera hasta finalizar nuestra vuelta. He llegado al final de la vuelta. Debemos de tener en total 15 espacios de cuatro cadenas. Ahora, directamente después de nuestros últimos dos puntos bajos, aquí tenemos un pequeño espacio. Ese de ahí no cuenta porque es donde hemos terminado nuestra vuelta de color amarillo. Directamente después de aquí hacemos una cadena final. Y pasamos a deslizar en la cadena de inicio que representa nuestro primer punto bajo. Ahora para la siguiente vuelta deslizamos sobre el siguiente punto bajo y una vez más sobre las cadenas para quedar ubicadas en ese primer espacio. Ahora subimos con tres cadenas que representan un punto alto. Tomamos la En ese mismo espacio hacemos tres puntos altos más. Uno, dos y tres. De esta manera, contando las tres cadenas iniciales, llevamos cuatro puntos altos. Ahora vamos a hacer un piquito, dos cadenas, una, dos. Ahora vamos a ir a esta última lazada del punto alto número cuatro y hacemos punto bajo. Tomamos lazada, nos regresamos a este mismo espacio y hacemos cuatro puntos altos más. 1 dos tres y cuatro. ahora vamos a hacer un punto bajo en este espacio de cadena. En la vuelta anterior tenemos dos puntos bajos. Cadena dos puntos bajos, vamos a esta cadena de aquí y la abrazamos haciendo punto bajo ahora tomamos la vamos al siguiente espacio de cuatro cadenas y comenzamos haciendo nuestros cuatro puntos altos, 1, 2, 3, 4, ahora nuestro piquito al igual que aquí. Hacemos dos cadenas, nos regresamos a esta última lazada del punto alto número 4 y hacemos punto bajo. Tomamos lazada, regresamos al espacio de cuatro cadenas. Y hacemos nuestros últimos cuatro puntos altos. 1, 2, 3 y 4. Ahora hacemos nuestro punto bajo en el espacio de cadena de la vuelta anterior. Hacemos uno más, tomamos la sada, vamos dentro del espacio de cuatro cadenas y hacemos cuatro puntos altos. Uno, dos, tres, cuatro. Ahora nuestro piquito. Hacemos dos cadenas. Vamos a esta última lazada del punto alto número 4 y hacemos punto bajo. Tomamos lazada. Regresando a este mismo espacio, hacemos cuatro puntos altos más. 1. 2. 3 y 4. Y nuevamente nos unimos a hacer un punto bajo en el espacio de cadena de la vuelta anterior. Nos va quedando de esta manera. Vamos a continuar así hasta finalizar nuestra vuelta. He llegado al final de la vuelta. Debemos de tener en total 15 pétalos. Ahora directamente después de nuestro último pétalo, ubicamos la cadena que separa dos puntos bajos de los dos puntos bajos y en esta cadena final hacemos punto bajo. Ahora directamente después del último punto bajo pasamos a deslizar en la tercera cadena de inicio para finalizar nuestra vuelta. Ahora para la siguiente vuelta soltamos un poco esta lazada. Ahora damos vuelta a nuestro tejido y vamos a entrar en este punto bajo que acabamos casi de realizar. Entramos aquí. Ahora traemos esta pequeña lazada que habíamos soltado. Jalamos. Y de esta manera vamos a comenzar. Nuestra segunda vuelta de pétalos, pero por la parte de atrás. Ahora subimos con tres cadenas que representan un punto alto y hacemos cinco cadenas más. Una, dos, tres, cuatro, cinco. Ahora vamos a la tercera cadena y ahí hacemos un punto bajo. Nos queda de esta manera. Ahora, cuatro cadenas de separación. Una, dos, tres, cuatro. Tomamos la dejamos libre este primer pétalo y ubicamos el punto bajo que lo separa un pétalo del otro. Aquí está. Ahora vamos a entrar en relieve por detrás haciendo esto. Entramos. Ahora de este lado y llevamos ese punto bajo hacia atrás y hacemos punto alto. Nos queda de esta manera. Ahora vamos a hacer un pequeño círculo al igual que aquí. Cinco cadenas. Una, dos, tres, cuatro, cinco. Ahora hacemos un punto bajo. En esta última lazada del punto alto. De esta manera. Ahora, al igual que aquí, separamos con cuatro cadenas. Una, dos, tres, cuatro. Tomamos lazada y nuevamente vamos a hacer este punto alto en relieve por detrás, abrazando el punto bajo. Ubicamos el punto bajo. Ahora por detrás hacemos esto. Nos acomodamos y lo llevamos en relieve por detrás haciendo un punto alto. Nuevamente, cinco cadenas. Una, dos, tres, cuatro, cinco. Y hacemos nuestro punto bajo en la última lazada del punto alto. Nuevamente separamos con 4 cadenas, 1, 2, 3, 4. Tomamos lazada, el siguiente punto bajo lo tomamos en relieve por detrás y hacemos punto alto. Ahora, 5 cadenas, 1, 2, 3, 4, 5 y nuestro punto bajo en la última lazada del punto alto. Nos va quedando de esta manera. Y nuevamente 4 cadenas de separación y nuestro punto alto en relieve por detrás tomando el punto bajo al igual que en estas partes de aquí. Vamos a continuar de esta misma manera hasta finalizar nuestra vuelta. He llegado al final de la vuelta. Aquí les muestro cómo nos debe ir quedando. Ahora, directamente después de haber hecho cinco cadenas y punto bajo en la última lazada del punto alto, hacemos cuatro cadenas finales una 2 3 4 y pasamos a deslizar en la tercera cadena de inicio para finalizar nuestra vuelta. Para la siguiente vuelta deslizamos una vez dentro de este pequeño círculo estando aquí subimos con tres cadenas, que representan un punto alto y enseguida hacemos cuatro puntos altos. Uno, dos, tres y cuatro. Contando las tres cadenas de inicio, tenemos en total Cinco puntos altos. Ahora vamos a hacer un piquito al igual como en esta primer vuelta de pétalo. Dos cadenas. Vamos a la última lazada del punto alto número cinco y hacemos punto bajo. Tomamos lazada, regresamos aquí mismo y hacemos cinco puntos altos más. Uno. 2, 3, 4 y siguiente y último 5. Nos queda de esta manera. Ahora vamos a hacer un punto bajo abrazando estas siguientes cuatro cadenas de la vuelta anterior. Punto bajo. Ahora tomamos la vamos dentro del segundo pequeño círculo y hacemos al igual que aquí. Cinco puntos altos. Uno. Dos. 3, 4, 5. Ahora nuestro pequeño piquito. Dos cadenas. Vamos a la última lazada del punto alto número 5 y hacemos punto bajo. Tomamos lazada, aquí mismo regresamos y hacemos... 5 puntos altos más 1 2 3 4 y 5 De esta manera Ahora hacemos nuestro punto bajo abrazando las siguientes cuatro cadenas de la vuelta anterior. Tomamos la nos vamos a la siguiente ruedita y hacemos nuestro tercer pétalo. 5 puntos altos, 1, 2, 3, 4 5 Ahora nuestro piquito hacemos dos cadenas, vamos a la última lazada del punto alto número 5 y hacemos punto bajo. Tomamos lazada, regresamos y hacemos cinco puntos altos más. 1 2, 3, 4 y siguiente y último punto alto número 5. Y nuevamente abrazando las siguientes cuatro cadenas nuestro punto bajo. De esta manera. Vamos a continuar así hasta finalizar nuestra vuelta. He llegado al final de la vuelta, así es como nos debe ir quedando. Ahora directamente después de haber hecho nuestro último pétalo, hacemos punto bajo abrazando las siguientes y últimas cuatro cadenas de la vuelta anterior. Directamente después del punto bajo pasamos a deslizar en la tercera cadena de inicio para finalizar nuestra vuelta. Ahora para la siguiente vuelta vamos a comenzar la base de nuestra fila de pétalos número 3. Para esto vamos a soltar esta lazada. Ahora vamos a ir al piquito de los pétalos número 1. Vamos a ir dentro de este piquito. Ahora vamos a traer la lazada que habíamos soltado y jalamos hacia enfrente. Ahora subimos con tres cadenas que representan un punto alto y enseguida cinco cadenas más. Una, dos, tres, cuatro, cinco. Ahora vamos a la tercera cadena y hacemos ahí un punto bajo. De esta manera. Ahora, cinco cadenas de separación, 1, 2, 3, 4, 5. Tomamos lazada y vamos a hacer un punto alto de la siguiente manera. Vamos a ir al piquito de la fila de pétalos número uno. Vamos a entrar aquí y al mismo tiempo en el punto bajo que separa un pétalo del otro de la fila número 2 de pétalos. A este punto bajo y nos acomodamos y hacemos punto alto. De esta manera estamos tomando esas dos partes. Así. Volvemos a repetir cinco cadenas. 1, 2, 3, 4, 5. Ahora hacemos nuestro punto bajo en esta última lazada de ese punto alto que hemos realizado. Ahora, 5 cadenas de separación. 1, 2, 3, 4, 5. Tomamos lazada nuevamente. Nos vamos al piquito del pétalo número 1 y al mismo tiempo tomamos este punto bajo de la fila de pétalos número 2. Vamos a este piquito, después al punto bajo y hacemos ahí nuestro punto alto. Cinco cadenas, una, dos, 3, 4, 5. Y punto bajo abrazando nuestra última lazada del punto alto que acabamos de realizar. 5 cadenas de separación. 1, 2, 3, 4, 5. Tomamos lazada, vamos al siguiente piquito del pétalo número 1 tomándolo con el punto bajo que queda detrás de él, que es en la fila de pétalos número 2. Vamos al piquito, después al punto bajo y hacemos nuestro punto alto. Nos va quedando de esta manera. Por el momento está quedando nuestra base en la parte de enfrente. No se preocupen que cuando hagamos nuestros puntos altos que corresponden a los pétalos siguientes, estos de aquí los traeremos hacia enfrente y de esta manera se irá acomodando de manera linda. Vamos a continuar con esta misma secuencia hasta finalizar nuestra vuelta. He llegado al final de la vuelta. Ahora directamente después de haber hecho cinco cadenas y punto bajo en la última lazada del punto alto, hacemos cinco cadenas finales. 4 5 Y pasamos a deslizar en la tercera cadena de inicio para finalizar nuestra vuelta. Para la siguiente vuelta deslizamos una vez dentro de este pequeño círculo. Ahora subimos con tres cadenas que representan un punto alto y enseguida hacemos cuatro puntos altos más. Uno, dos, tres. cuatro y contando las tres cadenas iniciales tenemos en total cinco puntos altos ahora nuestro piquito dos cadenas entramos en la última lazada del punto alto número 5, y hacemos punto bajo tomamos lazada regresamos a este mismo espacio y hacemos 5 puntos altos más. 1 2 3 4 y siguiente y último 5. Ahora vamos a abrazar estas siguientes 5 cadenas de la vuelta anterior. Y hacemos punto bajo. Tomamos la sada, vamos dentro de este segundo pequeño círculo y hacemos cinco puntos altos: uno, dos, tres, cuatro. 5. Ahora nuestro piquito. Dos cadenas. Regresamos a la última lazada del punto alto número 5 y hacemos punto bajo. Tomamos lazada, regresamos a este mismo círculo y hacemos 5 puntos altos más. 1. 2 3 4 y 5 Y nuevamente, abrazando las siguientes 5 cadenas, hacemos punto bajo. De esta manera. Y después nuevamente tomamos la vamos dentro del siguiente pequeño círculo y seguiremos con esta misma secuencia. Vamos a continuar así hasta finalizar nuestra vuelta. He llegado al final de la vuelta. Directamente después de nuestro último pétalo. Abrazando las cinco cadenas finales de la vuelta anterior, hacemos punto bajo. Directamente después del punto bajo, pasamos a deslizar en la tercera cadena de inicio para finalizar nuestra vuelta. Ahora hacemos una cadena más, apretamos, aquí cortamos nuestra hebra, jalamos y en un momento la vamos a esconder con una aguja. Ahora toda la fila de pétalos número 2 la vamos a traer hacia enfrente. De esta manera. Y así es como nos debe ir quedando. Me voy a alejar para comenzar a utilizar el color verde. Tomamos nuestra hebra de color verde. Y hacemos un nudo de inicio. Ahora lo soltamos. Y vamos a ubicar cualquier piquito de la fila de pétalos número 2. Ahora traemos nuestra pieza. Vamos a ir dentro de este piquito. Y al mismo tiempo vamos a tomar el punto bajo que queda detrás. Vamos aquí dentro de este piquito. Ahora dentro del punto bajo y al estar de esta manera, traemos ahora sí nuestro pequeño nudo. Nos acomodamos, lo traemos hacia enfrente y hacemos tres cadenas. Una, dos, tres. Estas tres cadenas representan un punto alto. Ahora cinco cadenas. Cuatro, cinco. Vamos a la tercera cadena y ahí hacemos un punto bajo. De esta manera. Ahora cinco cadenas de separación: una, dos, tres, cuatro, cinco. Tomamos lazada, dejamos libre este pétalo. Nos vamos al siguiente piquito. Y al mismo tiempo de tomar el piquito, vamos también al punto bajo que queda detrás. Nos acomodamos y hacemos punto alto. Nuevamente, cinco cadenas. Una, dos, tres, cuatro, cinco. Vamos a la última lazada del punto alto y hacemos ahí un punto bajo. Cinco cadenas de separación. Una, dos, tres, cuatro, cinco. Tomamos la sada, dejamos libre este pétalo. Vamos a este siguiente piquito. Ahora tomamos también el punto bajo que queda detrás y hacemos punto alto. Cinco cadenas. Una, dos, tres, cuatro, cinco. Vamos a la última lazada del punto alto y hacemos ahí punto bajo. Cinco cadenas de separación. Tomamos lazada. Dejamos libre el siguiente pétalo. Y nos vamos a este piquito. Tomamos el punto bajo que queda detrás y hacemos punto alto. Vamos a continuar con esta misma secuencia hasta finalizar nuestra vuelta. He llegado al final de la vuelta directamente después de haber hecho cinco cadenas y punto bajo en la última lazada del punto alto, hacemos cinco cadenas finales. 3 4 5 y pasamos a deslizar en la tercera cadena de inicio para finalizar nuestra vuelta. Ahora para la siguiente vuelta deslizamos dentro de este pequeño círculo estando de esta manera subimos con tres cadenas una dos tres estas tres cadenas representan un punto alto tomamos la y aquí mismo hacemos cuatro puntos altos uno dos tres Y cuatro. Contando las tres cadenas de inicio, tenemos en total cinco puntos altos. Ahora hacemos nuestro piquito. Dos cadenas, vamos dentro de la última lazada del punto alto número cinco y hacemos punto bajo. Tomamos lazada, regresamos y hacemos cinco puntos altos más. Uno, dos, tres, cuatro y cinco. De esta manera. Ahora, abrazando las siguientes cinco cadenas de la vuelta anterior, hacemos punto bajo. Tomamos la vamos dentro del siguiente pequeño círculo y comenzamos cinco puntos altos. Uno, dos, tres. 4 5 ahora nuestro piquito dos cadenas vamos dentro de la última lazada del punto alto número 5 y hacemos punto bajo tomamos lazada, regresamos a este mismo círculo y hacemos cinco puntos altos más uno. 2, 3, 4 y 5. Directamente después de aquí pasamos a abrazar las siguientes cinco cadenas y hacemos punto bajo De esta manera. Vamos a continuar con esta misma secuencia, hasta finalizar nuestra vuelta. He llegado al final de la vuelta. Directamente después de nuestro último pétalo, hacemos punto bajo abrazando las siguientes y últimas cinco cadenas de la vuelta anterior. Directamente después del punto bajo, pasamos a deslizar en la tercera cadena de inicio para finalizar nuestra vuelta. Hacemos una cadena más, apretamos, aquí cortamos nuestra hebra, jalamos y la esconderemos con una aguja. Aquí les muestro nuestro vaso ya terminado con una leve planchada a vapor para un resultado más uniforme. Muchísimas gracias por todo su apoyo, les mando un saludo, un fuerte abrazo y nos vemos en un próximo tutorial. Que Dios les bendiga grandemente. Hasta pronto.